bien, bienvenidos guitarreros, mi nombre es Guzmán Lacio. En esta ocasión vamos a ver el romance anónimo, primera parte. Vamos a ver, la vamos a partir al medio para principiantes y para intermedios que manejan un poco la cejilla, ¿bien? CursoGuitarra.net, tu lugar para aprender guitarra. Bien, esta es una canción que me han pedido mucho, que yo dejé la tablatura, que es una canción que para empezar los principiantes a hacer arpegios está muy bueno, que es una canción de música clásica bastante, bastante fácil. Una primera parte, después se complica porque ya hay que manejar cejillas y hay partes difíciles en las que hay que articular muy bien la mano, no es para principiantes. Pero la primera parte para practicarlo y practicar ejercicios está muy bueno. Entonces, ahora vamos a ver todo esto que yo mostré al principio en la introducción y después vamos a seguir avanzando en lo que es la tablatura en posteriores videos. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es primero lo que es el arpegio y la parte para principiantes y después avanzamos hacia lo otro, ¿bien? Vamos a ver el arpegio con que tenemos que acompañar esta canción. Esto tenemos que hacer, tenemos que tocar así y después hacer esto. O sea que, básicamente lo que tenemos que aprender es este arpegio, hacer esto, que es tocar primera, segunda y tercera, con el índice, el mayor y el anular, o el anular, el mayor y el índice, ¿no? Así. Pero en algunas partes hay que hacer así. Hay que tocar primera y sexta al mismo tiempo. Siempre que empezamos, por ejemplo, cuando empezamos acá, que empezamos en la primera cuerda del séptimo traste, hacemos así. Esto es lo que se va desarrollando en toda la canción. ¿Por qué? Porque en algunas partes tenemos que tocar estas al mismo tiempo y continuar, y después hacer dos veces esto. Y después volvemos a hacer lo mismo. Salvo que acá no nos quedamos en el mismo lugar haciendo esto, ¿no? O sea, nos tenemos que mover. O sea que, al principio lo que hacemos es esto. Hasta acá lo pueden practicar los principiantes, porque a partir de ahora se empieza a complicar. Entonces, vamos a ver parte por parte. Primero hacemos esto, ¿no? Hacemos así. Ahora tocamos así. Como ven, es un arpegio así y después dos de esta repetición. Uno, dos. Y ahora otra vez lo mismo. Ya hacemos. Ya. Ahora todo al aire. Ahora otra vez empezamos de nuevo. Hasta acá lo pueden hacer los principiantes, porque acá ya tiene una cejilla que lo vamos a ver ahora, ¿bien? Entonces, ahí vimos lo que es el arpegio y la primera parte con la tablatura. Vamos a pasar a la segunda parte. Bueno, hasta acá todo es muy fácil. Acá se empieza a complicar y acá es donde primero tenemos que memorizar toda la tablatura y ir viendo, porque siempre que vamos a hacer piezas de música clásica, tenemos que ir por partes. Terminar de sacar una parte y avanzar hacia la otra para que nos vaya quedando bien grabado. Porque si queremos avanzar mucho, nos empezamos a olvidar de lo primero. Entonces, primero hacemos esa parte que vimos y ahora vamos a tener que practicar algunas partes, como por ejemplo acá cuando hace así. O sea que acá tendríamos que practicar este movimiento antes de querer hacerlo. Este sería uno. Después este movimiento, que es una cejilla, pero poniendo el dedo 2 en la tercera cuerda del octavo traste. Y tocando, jugando con esto, porque tenemos que hacer este juego. Y esta parte que sería bastante difícil, que sería esta así. Tiene que quedar esto acá y llegar el dedito chiquito acá a hacer esto. Se puede hacer complicado, hay que tocar en pinza, o sea, tocando la primera y la sexta, primero. Después salimos. Y esta parte acá, que habría que posicionar estos dos dedos, estos tres dedos así, como se ve acá. El dedo 3, el dedo 2 y el dedo 1, en cuerda 1, 3 y 5.
¿Bien? Esas serían las posturas que yo tendría que practicarme. Acá tendría que después en una parte apoyar el dedito. Entonces, esta parte de acá, o sea que me sería conveniente practicar esto un poco, como esto. Entonces, una vez que yo me practique un poco estas posiciones, esta de acá, ya estoy en condiciones de hacerlo todo bien. Digo de practicar esas partes difíciles porque se van a encontrar con que se les va a hacer difícil. Entonces, cuando yo venía de acá yo tengo que, o sea, cuando hago esto, tengo que hacer esta parte, tengo que tocar en pinza a partir de acá y vamos a verlo a partir de acá. Otra vez en pinza. Y ahora acá tenemos que hacer este saltito para esto. Otra vez en pinza acá. Esta es la parte más difícil. O sea, acá. Ya así. Y otra vez venimos al traste 7. Acá no nos quedamos, ya avanzamos, ¿no? Y acá hacemos de vuelta. Y acá tenemos que hacer esta parte. Otra vez con pinza. Y acá lo que vamos a hacer, en esta parte de acá, una vez que terminamos esta parte, lo que vamos a hacer es esto. Acá vamos a tocar esta nota, esta cuerda y esta cuerda, acompañando el pulgar. O sea, haciendo lo mismo que veníamos haciendo con la primera y la sexta, pero ahora la vamos a hacer de esta forma. Es. Yo hoy lo terminé así, pero tendría que terminar así para que arranque esta otra parte. Bien, pero eso lo vamos a ver en otro video. Pero acá lo importante es que yo, lo que yo venía haciendo, que tocaba la sexta y la primera al mismo tiempo, ahora lo voy a hacer con la cuarta. En esa parte, una vez que yo termino. Bien, vamos a repasarlo. Bien, vamos a verlo todo desde acá, desde la parte fácil, todo terminarlo bien despacito con la tablatura. Vamos a ver así. Perfecto, así sería toda esa parte. Recuerden, practicar esta parte. Esta parte se les va a hacer difícil. Y esta parte que los puede marear un poco al final, acá cuando tienen que meter el dedo chiquito. Y en esto que tienen que hacer, lo tienen que hacer diferente a como lo venían haciendo, porque todas las veces toca estos dos dedos. Estos dos van tocando. Que los puede marear, porque recuerden que es una vez en pinza y después dos veces así. Perfecto. Entonces, ahí vimos todo esto. Evidentemente, practicar primero el arpegio, luego practicar la primera parte, memorizando todas las partes con la tablatura, y luego la segunda parte, que es cómo se vuelve un poquito complejo. Pero practicando lo que yo les digo, cada vez les va a ir saliendo mejor y les va a salir fluido, siempre y cuando practiquen bien la posición. Algún detalle, si tocan muy atrás, se van a lastimar mucho los dedos, si tocan en la parte de acá atrás, y les va a trastear más de que si tocan más al centro esto, bien, y se concentran en tocar, se concentran en hacer bien la cejilla,
Pero acá, si tocan acá, les va a trastear menos de lo que les puede trastear acá. El sonido es menos trasteado. Y les va a ser como más prolijo. Pruébenlo, van a ver que si el arpegio lo van llevando acá y se concentran en hacer bien la cejilla, por eso hay que practicar bastante la cejilla, cada parte de donde todo lo que va, las partes difíciles, cuando quieren acordar, si han practicado esas partes, les va a salir todo fluido. Una vez que tengan todo esto, bueno, yo después voy a hacer el otro video de la segunda parte. Así que esta sería la primera parte. Bien, así que espero que les haya gustado y nos estamos viendo pronto. Mucha suerte.